que por si quiere pasar su... Este video tomado ayer por Zona Franca en las instalaciones del cuartel general, la parte trasera, el patio de maniobras de las unidades de vigilancia de las patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pone en evidencia lo que estaba ocurriendo. Los elementos dejaban ver, hacían intencionalmente el mal estado en el que se encuentran muchas de estas unidades. Se tardaron un rato en salir y fue hasta después de que hubo reuniones a las que evidentemente no tuvimos acceso ni pudimos grabar más, con mandos superiores que entre amenazas y convencimiento, bueno, lograron que salieran finalmente a patrullar bajo protesta. Algo está pasando y sin embargo la actitud de la Secretaría de Seguridad Pública es negarlo todo. Y dicen que son solo rumores que están siendo difundidos de forma maliciosa por los medios de comunicación con la intención de confundir a la opinión pública y dañar a la institución. Un lenguaje antiquísimo el que utiliza el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca en un desplegado que publica hoy como inserción pagada en varios medios de comunicación. Llama la atención que en los mismos medios a los que se les pagó una plana de publicidad para desdeñar las versiones sobre la inconformidad al interior de las fuerzas, en sus primeras planas dan cuenta de la situación que vive la corporación y de que hay protestas, de que hay amenazas de paro, de que hay inconformidades. Se ha optado por negar la realidad. En el teléfono se encuentra mi compañera Carmen Pizano, quien estuvo muy al pendiente, muy cerca, en contacto directo con algunos de estos elementos. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fondo, buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente, mira, gracias. Mira, comentarte que se vive un clima de tensión aquí en Guanajuato, en las corporaciones de las distintas divisiones que tienen las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, porque por un lado está la denuncia que quieren hacer y por el otro lado está el temor y las represalias que ya han emprendido contra algunos de ellos, que todavía no quieren dar un testimonio como tal por el temor a lo que pueda suceder después. Ni ser identificados, por supuesto, ¿no? ¿Perdón? Ni tampoco ser identificados, porque de inmediato sí. Se habla ya de despidos, ¿no? No, se han dado de baja, Arnoldo. Esto es un tema que apenas estamos reporteando, pero sí, se han dado de baja entre 4 o 6 elementos de la policía procesal. El lunes nosotros presentábamos un video con testimonios de los elementos de la policía procesal, que fue como el primer paro que se dio aquí en Guanajuato, un paro de labores. Ellos estaban afuera, no entraron a turno por la inconformidad de que los mandaban a patrullar los municipios más inseguros, siendo ellos policía procesal, que no tienen ni las armas ni el equipo que tienen, por ejemplo, en las fuerzas, y ellos hablaban de temor porque salen y pueden ser asesinados. Hubo testimonios ese día, Arnoldo, de hecho, pues por ahí también tenemos este video, que comenzó a negar Álvaro Núñez de Vaca ya desde ese momento que hubiera un paro en la policía procesal. Pero, pues bueno, las versiones de los elementos era completamente distinta. A partir de eso también nos hemos enterado, de manera extraoficial, porque te lo repito, es muy difícil, no quieren salir a dar comentarios porque a partir de... tú has hablado con ellos, lo que no podemos hacer es citarlos como fuente. Pero estamos seguros de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, y tenemos pruebas, Arnoldo, que tampoco podemos difundir por lo mismo de lo delicado y lo tenso que está el asunto. Pero mira, por lo pronto comentarte que ellos se dieron de baja, estábamos hablando, primero me comentaron 4, después que ya son 6 los elementos que se han dado de baja de la policía procesal, porque a partir de que salió estas declaraciones, de que dieron estos testimonios, comenzaron a tener represalias contra ellos, enviándolos a los municipios más inseguros a resguardar predios que están incautados, pero que son en zonas peligrosas. Por ejemplo, el predio, creo que Manos Extendidas de Celaya, está también el Corral de las Chivas, está otro predio. Este centro nocturno de Paseo del Alto que fue decomisado, ¿no? Exactamente. Está también el de... en Santa Rosa de Lima está otro predio, y los están enviando
a los lugares como más, a los municipios con mayor grado de inseguridad, sin darles descanso. Entonces ya comenzaron a sentir ciertas presiones, por eso es que algunos de ellos se han dado de baja y están planteando la posibilidad de acudir para presentar una, se llama demanda por hostigamiento laboral. Y esto, todo esto la policía procesal. Pero bueno, también ya el día de ayer veíamos que estuvimos ahí con mi compañera Tere Segura en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde está la atención al máximo. Los policías difícilmente quieren, no quieren dar testimonio, pero te hacen comentarios. O por ejemplo, ayer a mí me llamaba mucho la atención que nosotros estábamos en la parte de enfrente de donde está el estacionamiento con todas las unidades, estábamos varios medios de comunicación, y lo que hacían los elementos era como gritar al aire, no vamos a salir, porque estábamos todavía en la duda de si iban a salir o no iban a salir a patrullar, porque estaba como sí o no. Y este tema de que ellos mismos te exhibían el mal estado de las patrullas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en alguna ocasión iban entrando las patrullas y decía, pero grábenle bien cómo están las unidades. O sea, ellos mismos te pasaban, o ya vieron que no están encendiendo tres patrullas, pero eran como comentarios de gritos al aire, porque ni siquiera llegaban y se acercaban y te decían, ¿no? Por el mismo temor y porque había mandos en los alrededores que los estaban vigilando. Entonces, incluso había personas que se acercaban o que pasaban junto a nosotros, que estábamos en la, eso me llamó a mí mucho la atención, estábamos en la parte de enfrente porque de verdad el clima era de tenso, ¿no? En la zona, estábamos en la parte de enfrente, pasa una persona vestida de civil y nos dice, pónganse cerca de la reja, detrás de la reja y no va a pasar nada, pónganse ahí cerca, escuchen lo que está pasando, porque nosotros hasta donde estábamos no alcanzábamos a escuchar muy bien. Pero te mandan como los mensajes que no salen a declarar directamente por este tema. Bueno, y el único que no se da cuenta, no se quiere dar cuenta o no quiere atender el problema de fondo, pues aparece el secretario de Seguridad, ¿no? Efectivamente, sí, porque todavía lo veíamos ayer que estábamos intentando reportar toda esta situación que se está viviendo, no solamente en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sino en las divisiones que mencionábamos, que fue con lo que comenzó la serie de inconformidades con la policía procesal, o que al menos ya comenzaron a hacerse públicas, pero todos los mensajes, y tú recordarás, Fernando, durante la semana, desde la Secretaría de Seguridad Pública es no hay paro, y comunicados de dos párrafos, ¿no? Hasta el desplegado de hoy en los medios de comunicación, donde hacen un recuento de lo bien que están, las armas que han comprado, las inversiones que han tenido, el muy buen salario de los policías. Pero bueno, pues eso no quita las imágenes que hemos visto ni las entrevistas que tú has hecho. Exactamente, Arnoldo. Ya ayer como a las 6 de la tarde vimos este desplegado de la Secretaría de Seguridad Pública, donde viene una vez más, ¿no?, a desmentir paros. Lo que sí es que llama la atención que no hablan de las inconformidades que ya están como testimonio, ¿no? Por ejemplo, la situación en la que se encuentra la policía procesal. No hacen referencia, solamente dicen que hay una inversión millonaria de armas, de vehículos, unidades, pero son unidades que están para los escoltas de el secretario de Seguridad y de los comandantes ayer vimos una sola patrulla de las que hace unos semanas, meses, bueno, no creo que fueron semanas, que entregó el gobierno del estado unidades nuevas, vimos una sola y todas las demás están en muy malas condiciones. Veíamos ahí en las imágenes de mi compañero Juan José Plasencia también, cuando sale uno de los camiones, si mal no recuerdo, el camión azul grandote, sí, para Irapuato y los Apaseos. Con el vidrio estrellado totalmente. Ah, exactamente, porque estaban diciendo, ¿quién va a Paseo, Irapuato? Y se estaban subiendo ya los elementos después de las amenazas. Entonces, en ese tipo de vehículos es en donde están trasladando a los elementos. Y bueno, la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública en este desplegado más amplio fue que los medios de comunicación lo que pretendemos es confundir a la opinión pública. De eso nos está... Afectar a la institución, dice Álvaro Cabeza de Vaca en ese desplegado, que no firma, porque se firma nada más la institución, ¿no? Exactamente, y de dañar a la institución. Así vienen, y bueno, tú ya lo comentabas, hace un recuento total
de las inversiones que se han hecho para las armas, para las unidades, para el equipo. Y bueno, también recuerdo, Arnoldo, que nos en grupos de WhatsApp de información de con gobierno del estado, en uno de los primeros días que desmentían el paro en la policía procesal, nos mandan el comunicado y dicen, no hay paro. Entonces yo pregunté, ¿y cómo llamamos entonces a eso? No hubo respuesta por parte del gobierno del estado, porque ellos dicen, nosotros como medios de comunicación pretendemos confundir a la opinión pública y dañar a la institución, pero la realidad ahí está y es lo que nosotros estamos llevando, ¿no? Esto está pasando el día de hoy. ¿Cómo evolucionan las cosas, Carmen? ¿Hay información de un nuevo policía caído, un ataque en Salvatierra a un policía municipal? No forma parte de la corporación estatal, pero yo imagino que esta situación no abona pues a tranquilizar las cosas, ¿no? Definitivamente, mira, nosotros estamos tratando de localizar algunos de los elementos que ya se dio de baja después de estas acciones que se tomaron en su contra por la primera denuncia pública que se hizo, pero definitivamente la situación, y lo escuchábamos también, Arnoldo, de testimonios donde nos dicen que los mismos comandantes están seguros de que y reconocen que la situación está sencilla, pero pues les piden paciencia, ¿no? Y la respuesta de los elementos es, no podemos tener paciencia, denos herramientas, no nos negamos a trabajar, pero danos buenas condiciones laborales para que nosotros podamos salir y a la calle. Entonces, pues bueno, así es el clima que se vive en este momento, y que bueno, pareciera que nuestros funcionarios o nuestros representantes están como más enfocados en las elecciones y no se preocupan tanto de estos temas que son de relevancia para Guanajuato y para la seguridad, porque apenas Arnoldo comentábamos que los diputados el día de ayer cancelaron la sesión de pleno, o sea, no hubo sesión de pleno por un acuerdo, y la justificación que da Juan José Álvarez Brunel, que es el nuevo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, es que no había temas que tratar. Pues bueno, también nada pasa en Guanajuato, no se dan concesiones millonarias a grupos empresariales privilegiados, ni hay huelga inminente de policías, qué barbaridad. Y el martes apenas en la Comisión de Justicia se aprobó una reforma para que, bueno, es una parte que hay que ver que se aplique, ¿no? Una cosa es lo que diga el papel y la otra es la que se aplique en la realidad. Pero por lo pronto se aprobó una reforma en el Código Penal para duplicar la sentencia. Sí. Vamos a tener ahí un poco el desplegado, porque ahorita voy a hacer referencia. Estamos viendo el desplegado en pantalla, pero ahorita voy a hacer referencia a algo. Pues, continúa, perdón, Carmen. Ah, bueno, nada más es eso, Arnoldo. Ellos dicen que no hay temas pendientes en Guanajuato y que por eso ellos se van a descansar y pues se van a campañas, aprovecha, ¿no? Pero tenemos que el martes aprobó la Comisión de Justicia la reforma para duplicar la pena a quienes asesinan a un policía. Y no ha sido aprobada en pleno, pues porque este jueves no hubo pleno, pero como no hay temas urgentes en Guanajuato y a los policías no los están matando, pues, ¿qué puede pasar, no? Primero, demagógicamente proponen este tipo de cosas que yo dudo que puedan servir, porque hasta hoy no sabemos que hayan sido capturados muchos autores de estos atentados contra policías, aunque Álvaro dice que sí. Pero bueno, me llama la atención que el desplegado, si regresamos un poco a la imagen del desplegado, dice la Secretaría de Seguridad que esta serie de falsos rumores, primero dice que son falsos, luego que son rumores, y luego dice que completamente infundados, o sea, la insistencia en negarlos vuelve redundantes. Están retomados de redes sociales, que los medios de comunicación los retomamos de redes sociales y que no los hemos constatado. Quiere decir que no han visto tus notas, que no han visto las imágenes que has publicado, que no han visto las entrevistas que has realizado. Tú y otros compañeros tuyos, pues no somos los únicos que estamos en este tema. Entonces yo no entiendo cómo un funcionario público que quiere negar la realidad, que se cierra cualquier tipo de evidencia de lo que pasa en su área, puede ser el encargado de la seguridad. Digo, vive en dos realidades, Álvaro Cabeza de Vaca, lo que él quiere creer y lo que está pasando. ¿Cómo alguien así puede coordinar una corporación como las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que ciertamente ha recibido una importante inversión, pero que hoy se ve que no está traducida en una plena satisfacción de los elementos que la integran, ¿no? Exacto. Bueno, Carmen, voy a otros temas porque precisamente vamos a hablar de este policía que fue asesinado en Salvatierra la mañana de hoy cuando salía de su turno.
un policía de apellido Montalvo, policía municipal. Estamos en contacto. Me parece muy importante lo que nos dices de que están a punto de presentar una demanda por hostigamiento laboral a algunos de los integrantes de la policía procesal. Estaremos pendientes sobre eso, Carmen. Sí, seguimos investigando sobre el tema, Arnoldo. Muchas gracias. Y cuando regresen los diputados a chambear, también nos avisas, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, te quería preguntar, ayer Livia Denise García te habló para aclararte que siempre sí está de acuerdo con todo lo que pasó con la concesión. Porque escuché que era una llamada telefónica, ¿verdad? Pero es que no te alcanzo a escuchar muy bien, si me repites. La aclaración de Livia Denise ayer, pasé a otro tema, de que ya le habían dejado todo muy entendido, claro. Muy claro de la concesión. Ella te buscó, ¿verdad? Sí. Ella me buscó para, como tal. Sí, es que es un poco la hipótesis que yo tengo, que la regañaron por andar pidiendo información de más y que rápidamente te buscó para desmentir sus primeras declaraciones. Hay que recordar que no querían que fuera diputada, la aceptaron a regañadientes y ahora probablemente pues puedan utilizar eso como presión a una legisladora que pues es muy competente, pero que tiene que disciplinarse. Es competente y es la voz más crítica que podemos encontrar dentro del PAN. Más que dentro del gobierno sí hay límites a la crítica, ya lo estamos viendo. Carmen, gracias. Gracias, Arnoldo. Hasta luego.